Buenas noches, estimados. Bueno, tengan buenas noches, estimados alumnos, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches, sí se escucha. Ok. Hoy sí habemos bien pocos, quizás vamos a dar unos segunditos más e iniciamos. Bueno, vamos a iniciar ya, compañeros, estimados alumnos. Este día vamos a ver un tema más que es el complemento de Excel Solver. Pero antes vamos a terminar y dar unos ejemplos más acerca del tema de subtotales que empezamos a ver el día de ayer. Y pues también les vamos a compartir ese archivo para que ustedes puedan tenerlo de ejemplo. Bueno, creo que el día de ayer vimos todo lo que era la función subtotales. Explicamos cuál es la diferencia entre las subfunciones que lleva la función subtotales. Y quizás lo que nos faltó es hacer otro ejemplo similar, nada más que con la subfunción promedio. ¿Ok? Entonces, con la función promedio, si se recuerdan, ayer explicamos los diferentes tipos de subfunción que lleva la función subtotales. Y vamos a poner un ejemplo ahora con subtotales, pero con el número de función o subfunción promedio. Ayer veíamos suma y ahora vamos a poner uno. Estamos diciendo que queremos subtotales promedio. Y el rango que queremos, pues es el rango que vamos a totalizar. ¿Okay? Entonces, este es el promedio. El promedio, pero con la función, con la subfunción 1. Y ahora vamos a hacer lo mismo acá, pero con la subfunción 101, que es lo mismo promedio,
era de la D2 a la D525 el rango, ¿verdad? Ok, entonces aquí tiene dos subfunciones, suma y promedio. Les decía ayer la diferencia que si usted oculta, filas de su tabla, que se puede dar, ¿verdad? Entonces ahí se ven afectadas ambas funciones. Si ven, ya no son los mismos valores, porque una sí mantiene, mantiene el valor, pero la otra subfunción es así, no los toma en cuenta. Entonces acá en sumatoria y aquí en promedio puede ver que los valores han variado y la matriz es la misma. Entonces el efecto es ese. Cuando usted tenga una matriz de datos, muchas veces usted juega ocultando o filtrando datos, entonces va a depender de la subfunción y si está usando su función subtotales, ¿verdad? Y habilito otra vez lo que había. Y ambas subfunciones, les dije, ambas subfunciones son sensibles al filtro. Es decir, que si hacemos un filtro solo de un departamento, ahí sí las dos van a actuar, ¿verdad? Y también les dije que si ocultamos, en este caso no va a variar porque les dije que el filtro tiene prioridad sobre la ocultación. Es decir, si usted ha hecho una ocultación, lo que va a prevalecer es el filtro. Y entonces el filtro sí considera siempre los datos que usted está filtrando. Bueno, eso fue en cuanto a la función. Y de totales, creo que no habíamos visto nada, ¿verdad? De la herramienta subtotal. Bien. Bueno, de la herramienta subtotal. ¿Me siguen, estimadísimos? ¿Me están siguiendo? Sí. Ok. Entonces, de subtotal, acá, allá era la función. Yo ahora también dijimos que había herramienta. Y como herramienta tenemos en el menú de opciones datos y acá en datos esquema. La cinta de opciones datos y esquema. En esquema, usted le da acá subtotal y en este caso le puede dar un error si usted está fuera, si usted está fuera de un rango. Es decir, si usted está fuera de una matriz, él le dice, mire, hey, momento, aquí no tengo cómo subtotalizar, ¿verdad? A ver. Entonces le va a dar un error. Esto no se puede aplicar al rango seleccionado. Seleccione una celda del rango, dice. Entonces, recuérdese que usted tiene que estar adentro del rango de la tabla compacta, de la base de datos compacta, que también les dije que tiene que cumplir las condiciones de una tabla de datos, una base de datos compacta, que no tiene que tener filas de por medio en blanco ni tampoco columnas. Todas tienen que ser continuas para que Excel las entienda como una base de datos compacta. Estando ubicados entonces dentro de ese rango de datos, hoy sí le podemos dar datos, esquema, subtotal. En este momento, Excel se da cuenta de que usted tiene una base de datos compacta, un rango de datos. Entonces, él automáticamente le marcó el rango y sobre ese rango va a empezar a actuar subtotales, ¿verdad? La otra condición es que la columna sobre la que usted va a hacer subtotales tiene que estar ordenada, ¿verdad? Si va a hacer subtotales por departamento, por municipio y por sexo, tienen que estar ordenadas todas las columnas.
Entonces, acá lo primero que le dice es que por cada cambio en, le vamos a decir que por cada cambio en la columna de departamento, yo quiero usar la función, puedo usar la función promedio, puedo usar la función suma, recuento, máximo, mínimo, vamos a dejar suma. Y él automáticamente también ya detectó que hay una columna que es numérica y sobre esa pues le marca por default en los subtotales. Okay. Le damos a aceptar y vean, él ya hizo subtotales por cada departamento. Okay. Si bajamos, acá está el otro. Bajamos y acá está. Bien, y a la vez le puso por acá unos iconitos al lado izquierdo de su pantalla, vean. Esto le está indicando que usted tiene subtotales y tiene los diferentes niveles, 1, 2 y 3. Entonces, si usted le da al nivel 1, lo que hace el nivel 1 es que le presenta el resumen general de los subtotales. Si usted le da el nivel 2, lo que hace es que le presenta por departamento, ¿verdad? Los subtotales por departamento. Y aquí en el nivel 2 usted puede ir viendo el detalle de cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, quiere ver solo de Huachapán, abre a Huachapán y ve solo el detalle del departamento de Huachapán. Aquí lo encoge nuevamente. Si usted quiere ver solo San Miguel, usted le da en el símbolo más. Y aquí está viendo solo el detalle de San Miguel y su subtotal. Ok, y si yo le doy el nivel 3, entonces él le despliega todo el detalle con sus subtotales. Entonces, esta es la herramienta subtotales que usted tiene. Usted puede, aquí tenemos un subtotal por suma, pero también yo puedo tener subtotales, los puedo tener también, puedo poner, tener más de un subtotal, ¿verdad? Es decir, yo quiero también conocer el promedio, no solo la sumatoria, sino que el promedio por cada departamento. Entonces usted nuevamente se va a esquema, subtotal. Usted ya tiene configurado aquí un subtotal que es suma. Si usted le cambia aquí este suma a promedio, entonces hoy le va a hacer un subtotal de la columna población por promedio, ¿verdad? Pero como usted ya tenía el subtotal por suma, si usted le da, tal y como está acá, aceptar, lo que hace es que solo le puso el promedio, ¿verdad? Le quitó el que ya tenía, que era subtotal. Entonces, si usted quiere tener ambos, es decir, teníamos suma, aceptar, ¿verdad? Aquí están las sumatorias, pero usted también quiere tener el promedio. Entonces, para eso, usted lo que tiene que hacer es siempre en esquema subtotales, le va a decir que ahora quiere el promedio, pero le va a quitar el chequecito a la opción reemplazar totales actuales. Reemplazar subtotales actuales. Le va a quitar ese cheque para que no le quite los subtotales que ya tiene. Y le da aceptar. Entonces, si se fija ahora, usted tiene acá dos subtotales. El promedio y la sumatoria. Y acá le está mostrando un nivel más, ¿verdad? Okay. Acá le estamos mostrando un nivel más, que es el nivel de promedios. Entonces, si usted tiene solo subtotales, acá va a ver los subtotales por departamento y promedios. Y acá en el nivel 4 usted lo ve todo.
En el nivel 3 solo teníamos los subtotales por departamento. Aquí usted puede ver el total y el promedio. Y en el 4 ya tiene todo el detalle. Ok, entonces de esta manera usted juega con los datos y puede sacar fácilmente subtotales con esta herramienta. ¿Cuándo va a usar usted la herramienta y cuándo va a ser usar la función? Bueno, la mayoría usa siempre la herramienta desde acá porque es más fácil, pero esto se usa cuando usted definitivamente la base de datos que tiene ya no la va a modificar. Porque si esta base de datos usted la modifica, es decir, inserta algún dato más, entonces se le puede alterar ya los totales, ¿verdad? Ya no le van a pegar. Entonces, recomiendan que cuando usted vaya a usar sus totales como herramienta, que sea sobre la base definitiva. Bien, entonces, usted quiere volver a dejar su base tal y como estaba, es decir, sin ningún subtotal. Usted lo que tiene que hacer es igual venirse a esquema, subtotal, y la opción quitar todos. Pero antes de eso, les quiero mostrar también que usted puede esquema subtotal, quitar todos y va a quitar todos los subtotales, ¿verdad? Le va a dejar su tabla tal y como estaba al inicio. Sin ningún total ni subtotal. Vamos nuevamente, vamos subtotal. Yo aquí puedo hacerlo por departamento también, ¿verdad? Que me cuente. Vamos a contar nuevamente la sumatoria por departamento, la columna población. Ok, y ahí estamos ya con subtotales. Y tiene usted por acá otra opción también en subtotales que dice salto de página entre grupos. Esta opción lo que hace es que esto es muy útil para cuando usted va a imprimir, ¿verdad? Él por cada agrupación que le haya hecho, él le hace un salto de página. Entonces, si usted pone acá, marca salto de página entre grupos y aceptar. Así como en la hoja le pone una división, vean. Entonces usted fácilmente puede identificar a dónde termina y dónde empieza. Aquí tenemos, sí, ya hemos hecho dos veces, ¿verdad? Total, vamos a marcar, reemplazar los actuales para que deje solo uno. Ok. Entonces, como ven aquí, por cada total en el departamento, él le pone una raya divisora para que usted no se confunda. Lo mismo le puede ser útil si usted quiere imprimir, ¿verdad? Archivo, imprimir. Vean, él le pone, le hace un salto de página por cada departamento. Vean. Ok. Bien. Bueno, esto sería entonces en relación al tema de subtotales como herramienta. ¿Hay alguna pregunta, estimados? ¿Queda claro cómo puede usted hacer subtotales? Si usted quiere dejar su tabla tal y como estaba, le da a quitar todos y aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Estimados, ¿está claro? Sí, todo claro.
Todo claro, ¿verdad? Bien, entonces vean. Pero este es un rango normal, ¿verdad? Este es una base de datos compacta, donde usted ha estado haciendo subtotales. También existen los subtotales en las tablas, ¿verdad? Subtotales en las tablas. Esta es una tabla de datos en donde yo puedo automáticamente poner a esta tabla subtotales. Este es el final de la tabla, ¿ven? Entonces, acá puedo poner yo, usted puede poner un total general de cada uno, ¿verdad? Y eso, cuando se trata de una tabla, usted lo puede hacer de dos formas. Usted se ubica en la última, una fila después de la última fila de la tabla. Y fácilmente usted puede venir acá a darle en inicio, en la cinta de opciones inicio. Usted puede darle acá esta suma automática o sumatoria. Y él lo que hace es que le pone, vean, un total. Pero a la vez, como es una tabla, le agregó un subtotal para todas las columnas de esa tabla. ¿Vean? Porque él identificó que lo que tiene acá es una tabla. ¿Ok? Entonces, acá en esta tabla usted puede poner subtotales a una columna numérica. Esta columna no es numérica, entonces ahí no va a poner sumatoria, pero sí puede usted poner por ejemplo, puede poner usted un recuento, por ejemplo, ¿verdad? Recuento. Y ahí le dice, mire, usted tiene 524 filas, ¿verdad? Que sería lo mismo acá también, porque ahí él cuenta el número de filas. Igual aquí usted puede poner el promedio si no quiere el total. ¿Ok? Pero este es general, ¿verdad? Entonces, una forma de hacerlo es con el botón sumatoria automática. Otra forma de hacerlo también, vean, usted puede, si nos vamos como estábamos al inicio, es decir, no teníamos subtotales en la tabla. Así. Estando dentro de la tabla, se le activa una opción más que se llama diseño de tabla. Acá en diseño de tabla, usted le da y ahí tiene, bueno, muchas opciones de tabla que igual las tuvieron que haber enseñado en un curso anterior, ¿verdad? Y le tuvieron que haber enseñado que aquí también usted puede, tiene la opción de marcar filas total, filas de totales. Si usted le da acá, igual, ¿verdad? Él le pone, automáticamente le pone los totales, la fila de totales. ¿Estamos claros, estimados? Ok. Sí. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, pero usted en esta tabla lo que quiere es subtotales, así como estábamos viendo acá, ¿verdad? ¿Cómo tendríamos que hacer entonces, estimados, para poner subtotales? Quiero subtotales por departamento. ¿Cómo hacemos para poner subtotales por departamento con la herramienta? Estimados alumnos, ¿me siguieron? Necesito su participación para tener la seguridad que estamos entendiendo el tema, ¿verdad? Si no, lo explicamos más a fondo, retroalimentamos. Lo importante es que ustedes entiendan. A ver, ¿quién me ayuda a? Quiero poner subtotales por departamento. ¿Cómo hacíamos?
Veamos. Vamos a preguntar entonces por qué. Veamos si me ayuda el señor Douglas Castellanos. ¿Cómo hago para poner acá subtotales? Yo empezaría así como la última fórmula que decía que si usted aprieta la tecla Alt y igual le iba a dar un resultado. O de lo que estábamos hablando ahorita, que usted dijo que vayamos a datos, de eso estamos hablando. Sí, ¿Sí? correcto. Sí, lo que yo quiero es tener subtotales por departamento. O sea, que por cada, en cada departamento al final me ponga el total de la población. Si me ayuda una vez más en explicarme eso, lo voy a practicar más a fondo. Perfecto. Bueno. Gracias. Ok, entonces vamos a explicarlo una vez más. Recuérdense que tenemos que estar sobre el rango, sobre la tabla de datos, y estando sobre ahí nos vamos al menú de opciones datos. Y en datos tenemos esquema. En esquema, aquí tenemos a subtotal. Subtotal. Y acá, él me pone entonces, ya detectó automáticamente que tengo una tabla de datos. Y él ya me detectó también que tengo ordenada la columna departamento y automáticamente él me pone, ¿verdad? Por cada departamento, yo quiero usar función. Aquí puedo usar promedio, suma, máximo, mínimo, etcétera. Aquí poníamos suma. Y él detectó también que la columna población es numérica, por lo tanto, ahí puede él hacer una sumatoria. ¿Bien? Entonces usted marca, si tuviera usted otra columna numérica y quisiera hacer también totales, usted la puede marcar también, ¿verdad? Pero en este caso, población es donde está la columna numérica. Por cada cambio en departamento, yo voy a sumar la columna población. Aceptar. Y acá, pues, decíamos que él ponía tres niveles. Dependiendo de los subtotales que tenga, el primer nivel me presenta el total general, el segundo me presenta los subtotales por departamento y el tercero es todo el detalle. En el segundo, subtotales y aquí puedo ir yo viendo el detalle de cada uno. Abro cabañas y me presenta solo cabañas. Y aquí lo cierro nuevamente. Y como en cuando le dimos subtotal, marcamos salto de página entre grupos, marcamos esa opción, entonces por eso es que él nos está poniendo una línea divisora entre cada departamento, entre cada subtotal. ¿Estamos claros? Sí, gracias, me había perdido. Ok. Entonces, le voy a. Les digo, si ustedes tienen duda, les voy a repetir, pero la idea es que usted practique, porque si no practica, solo viendo, las cosas se olvidan, ¿verdad? Recuérdense que se aprende más practicando. Entonces, ahora estábamos acá en tablas, y aquí les decía yo, ¿cómo hacemos para? Ya les expliqué cómo podemos to poner totales generales. Ahora les decía, ¿cuáles serían los pasos para poner subtotales? Hoy sí quedaron claros, ¿verdad? Sí, primero selecciona, vamos a Me datos. ubico, ¿verdad? Ah, Me voy a sí. datos. Luego, En esquemas. en mi esquema. Ahí le Y da tres luego. opciones. Sí. Ok. Y más o menos selecciona lo que uno quiere. En subtotal, ¿verdad? Pero vean aquí pasa algo. Aquí subtotal lo tengo, no me lo habilita. Vean. Subtotal no me lo habilita acá.
Tiene que tener el rango marcado. Ok. Aquí estoy adentro del rango. Estoy dentro del rango. ¿Se Sí, recuerdan que sí. aquí solo estar dentro del rango, él ya me lo reconocía? Entonces aquí estoy adentro del rango, ¿verdad? Datos, el tema. No me habilita subtotales. Y si eliminamos esa función, ¿cómo quitar ese esquema? ¿O cómo hacer un undo? ¿Cómo? Porque veo que sí está en el rango que está seleccionando, Sí. pero la función no nos aparece que se puede seleccionar. Sí. Hay una opción que diga tal vez quitar filtros, quitar esquema o. Sí. Habilitar, Sí. dice usted. Pa, recuérdense que cuando acá, para quitar usted los subtotales y usted se va igual a datos, esquema, subtotal y le da dar todo, ¿verdad? Sí. Si yo estoy afuera del rango y quiero dar esquema, subtotal, él me dice, mire, está afuera, no está dentro de un rango, entonces yo no puedo hacer un subtotal. Le da un mensaje de este tipo. ¿Okay? Pero media vez yo esté adentro del rango en cualquier celda del rango, y yo le doy esquema, subtotal, entonces ya me aparecen las opciones, ¿verdad? Y aquí le doy a aceptar. Okay. Eso. Ahora, ¿qué pasará aquí en tablas? Vaya, mucha atención, ¿verdad? Que esto sucede mucho en las oficinas, ¿verdad? Puede que se le ayuden. Alguna vez le van a preguntar. ¿Usted es experto en Excel? Claro, yo ya saqué el nivel avanzado. Entonces le van a decir, fíjese que yo quiero sacar subtotales de esta tabla que tengo y no me lo habilita. No puedo, le van a decir. Entonces ahí va a empezar usted un calvario, a empezar a buscar por qué no tiene habilitada esa opción. Si usted no... Pero eso pasaría si usted no ha recibido esta clase. Entonces le voy a dar acá la clave. Mucha atención. Si usted tiene una tabla, al inicio dijimos en la teoría que para subtotales tiene que estar marcado el rango como no tabla. Entonces, pero usted dice, pero es que si yo no le pongo el formato de tabla, me queda así todo feíto, ¿verdad? En cambio, con formato de tabla me queda bien bonito, con todos estos colorcitos y detalles, ¿verdad? Pero sucede que subtotales no funciona con tablas. Ese es el hecho, ¿verdad? Que subtotales no funciona con tablas. Pero, y usted sabe, cuando es una tabla, usted sabe que va a identificar por medio de este simbolito acá, este angulito, que esto es una tabla. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted para ayudarle al usuario que le pide ayuda? Simple y sencillamente, usted va a venir y, estando sobre la tabla, usted le va a Dice dar también. botón. ¿Hola? Ah, no, no, disculpe, estaba pensando en voz alta, irse a la matriz. Sí, estando sobre ahí, usted le va a dar botón derecho. Botón derecho sobre el rango, ¿verdad? Y acá, vea, hay una opción que dice tabla. En tabla usted le va a dar convertir en rango. Eso es lo que usted tiene que hacer. Convertir en rango. ¿Desea convertir la tabla en un rango normal? Sí. Y ahora ya es un rango. Ya no es tabla, vean, ya no tiene aquí la marca. Ya es un rango de datos, pero con la cualidad de que es como una base de datos compacta y con el estilo de una tabla, ¿verdad? Pero no es tabla. Entonces, hoy sí, usted se va otra vez a datos, esquema, y ahora sí aparece subtotal. Le damos subtotal. Perdón, profe, que me distraje, no vi lo que hizo. Ok, vamos nuevamente.
Vamos nuevamente. Aquí teníamos una tabla. Ya les expliqué las razones por las que mucha gente pone formato de tabla. Porque en una tabla se ven más bonitos, se ven colorcitos, entonces es más presentable. Pero no pueden hacer subtotales porque subtotales no funciona sobre tablas. Eso que quede claro. Entonces, pero usted le dice, mire, pero yo quiero subtotales por departamento y cómo hago, ¿verdad? Ya vemos que en tabla le vamos datos, esquema, no podemos hacer subtotales. Entonces, lo que usted tiene que hacer es convertir esta tabla a rango normal. ¿Y cómo se convierte a rango normal? Sobre la tabla, yo solo le doy botón derecho, o sea, el botón izquierdo del mouse. Me voy a donde dice tabla. Y acá, en tabla, convertir en rango. Convertir en rango. Y aquí le dice este. ¿Quiere usted convertir la tabla en un rango normal? Usted le dice sí. ¿Okay? Entonces, hoy ya esto ya es un rango normal, ya no es una tabla. Aquí puede ver que ya no tiene el angulito. Esto es un rango normal, pero con características de una tabla, ¿verdad? Porque tiene colorcitos bonitos, líneas divisoras. Y ahora usted le dice al usuario, vaya, eso es todo lo que necesitaba hacer. Ahora sí, datos. Esquema, ya está habilitado subtotal. Le damos subtotal y vean, quiero por cada cambio en departamento hacer una suma de la población. Aceptar. ¿Ok? Si usted no tiene presente eso, ¿verdad? Si usted no tiene este conocimiento, esta teoría o esto que acabamos de explicar, usted no, ahí va a andar dando vuelta, como dicen, ¿verdad? Y no va a poder ayudarle a alguien o incluso usted misma no va a poder hacer subtotales. Porque la teoría sí dice que subtotal no aplica sobre una tabla. Bien. Espero que haya quedado claro todas las formas de subtotales que usted tiene. Es una herramienta muy poderosa. Además de tener una función, tiene una herramienta Excel, que es la que más comúnmente usan, ¿verdad? Que es la herramienta a través de datos, esquema, para hacer su total. Bien. ¿Queda claro o hay alguna duda más? ¿O estamos claros? Estamos bien, estamos bien. Estamos bien, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Gracias. ok, entonces ahora vamos a pasar a ver entonces otro tema. Ya vimos todo lo que tiene que ver con subtotales. Y ahora vamos a pasar a ver el tema siguiente. Recuérdense que lo que estamos viendo nosotros en esta tercera semana son análisis de datos y automatización de tareas, ¿verdad? Dentro de lo que incluye subtotales y el siguiente tema que les voy a compartir ahorita. Y el siguiente tema que sería el complemento solver. Esto no es una función. Esto es un complemento de Excel. ¿Y qué es un complemento? Un complemento es como una función adicional con características mejores que una función normal, ¿verdad? Ya vamos a ver para qué nos sirve solver. Bien. Entonces, vamos a ver lo que hace el complemento solver.
cambiando mi pantalla, sí, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es solver, estimadísimos? Vean, solver dice que es un programa de complemento de Microsoft Excel que puede usar para llevar a cabo análisis de escenarios. Eso es solver. No es una función, es un complemento. ¿Para qué nos sirve? Dice, para, lo podemos usar para llevar a cabo análisis de escenarios. Por ejemplo, podemos tener un escenario nosotros donde lo que queremos es encontrar un valor óptimo para una fórmula en una celda específica. Y esta celda específica va a estar sujeta a restricciones o limitaciones en los valores de otras celdas. Solver trabaja con un grupo de celdas llamadas celdas de variables de decisión o simplemente celdas de variables que se usan para calcular fórmulas en las celdas objetivo y de restricción. Entonces, lo que hace Solver es que ajusta los valores de esas celdas variables de decisión para que cumplan con los límites de las celdas de restricción y den un resultado deseado en una celda objetivo. ¿Qué es todo esto? Explicado de otra manera, es, por ejemplo, cuando usted hace un presupuesto, ¿verdad? Usted tiene un valor presupuestado, por decir algo. Entonces, usted, con ese valor presupuestado, usted tiene que prorratear ese valor entre varias compras o varios gastos que tiene que hacer. Entonces, esos gastos, esas compras, son los valores variables y el valor presupuestado es su valor objetivo, es decir, a eso tiene que llegar. Entonces, un escenario de los que habla acá es los presupuestos, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros hacer, llevar a cabo un análisis y solo tenemos el valor presupuestado y nosotros queremos prorratearlo de la forma más adecuada? Para eso, ese tipo de escenarios nos sirve este complemento de Solver. Bien. Ya en el ejemplo quizás va a quedar más claro, ¿verdad? Aquí cuesta un poco entender, pero ya con el ejemplo usted va a determinar cuál es el uso que le puede dar a este complemento. Y como les dije, Solver no es una función, sino que es un complemento. Entonces, pueda que en su Excel no lo tenga habilitado ese complemento. Entonces aquí nos dice cómo lo podemos habilitar, ¿verdad? Entonces acá, vean, dice, él dice que para habilitarlo, eso tenemos que irnos a las opciones de Excel generales en complementos. Acá en complementos hay una opción de administrar complementos. Ahí usted le da ir a complementos de Excel y tiene que habilitar el complemento Solver. Ok, y entonces ya le va a aparecer en la cinta de opciones datos, acá a la par de esquema Solver. Entonces quiero que, por favor, los que tengan su máquina ahí a la mano, los que tengan su Excel ahí, revisen si en su menú de opciones datos tienen habilitada la opción Solver. Gracias, ya estoy buscándolo. ¿Okay?
Otros compañeros más, por favor, revisen en su Excel si tienen habilitado la opción Solver. Compañeros, ¿alguien más está revisando? Yo lo encontré. Se sale. ¿Lo tiene habilitado? Yo no lo tengo habilitado, licenciado. Ok, entonces vamos a explicar cómo habilitarlo. El señor Douglas Castellano sí lo tiene habilitado. Sí, fíjese que me voy a donde dice archivo, primero en Excel, ¿verdad? Sí. Y me voy a opciones. De Ok. opciones de esa otra parte de opciones más generales y después sale complemento. Muy Casi bien. lo que las instrucciones que nos dan. Ok, vamos a explicarlo entonces. Para los Archivo. que no, para los que no tienen habilitada el complemento Solver, ¿verdad? Ahí en la teoría dice que el complemento Solver está en la cinta de opciones datos. Vean, datos. Acá, en análisis, tiene que haber un botoncito que dice Solver. Si no lo tienen ahí, ¿cómo lo habilitamos? Bueno, para habilitarlo, usted tiene que irse a la opción Archivo. Archivo. Aquí en Archivo, usted tiene que irse a Opciones de Excel. Puede que a usted no le aparezca de esta manera por la versión de Excel que usted tiene, ¿verdad? Pero los menús y opciones generales sí tienen que aparecerle siempre. Entonces, nos fuimos a archivo y aquí en archivo, al final, hay opciones. Usted le den opciones y le aparece este menú. Y en este menú, usted se va a complementos. ¿Vea? Archivo. Opciones, complementos. Entonces, al darle usted complementos, se le va a desplegar este menú. Y aquí hay uno que dice administrar complementos de Excel. Administrar complementos de Excel. Usted le da aquí ir y le presenta este cuadrito donde están todos los complementos. Entonces, allá, y usted le va a marcar, si no tiene marcado Solver, le va a marcar Solver. Veamos la compañera que dijo que no le aparecía. Veamos si siguiendo esos pasos ya le aparece. Usted le da a solver y aceptar. Sí, licenciado, ya, ya me aparece. Muchas gracias. Ok. Listo, ya me aparece también. Muy bien. Entonces ya tiene usted ahí su A complemento mí solver. no. ¿No le aparece? No, fíjense que ya me fui a archivo. Repitamos los pasos, por favor. Mucha atención acá. Archivo. Luego. Y ahí no sé si me fui a donde dice más y dice opción. Al final, vea. Al final hay una que dice opciones. Ajá, y hay opciones. Oye, ¿qué opciones? Le apareció este menú. Ya, espérame, espérame, no veo. Sí, y ahí al final, de abajo de general, al final, antes de complemento, y centro de complementos. Complementos. Acá le dio Y clic. ahí, ajá, en complemento. Y Y le ahí, apareció este. ajá, me parecieron esos. De ahí, Y ahí, administrar. ¿a dónde es administrar? Ah, ok. Y de ahí, elementos de Administrar complementos de Excel, ¿verdad?
Ajá, complemento. Ese es el que ya estaba. Y ahí le da el botoncito ir. Ir. Ah, ese no me da. Y ahí le va a aparecer el cuadro de Ajá. complementos. Volver. Y le te, de ahí lo selecciono y le doy a aceptar. Correcto. Está cargando. Ok, cuando le dé aceptar, se va entonces ahora a datos y tiene que aparecerle solver acá. Sí, aparece. Aparece. Hoy sí, ¿verdad? Ok, entonces ahí habilitamos complemento y solver. Acá nos dice, ¿verdad? Ok, entonces acá, solver, vean. Dice que solver es una herramienta de análisis de hipótesis que busca el valor óptimo de una celda objetivo, cambiando los valores de las celdas usadas para calcular esa celda objetivo mencionada. ¿Ok? Entonces, vean, si usted ya tiene habilitada su complemento solver, ¿verdad? Entonces, como les dije, lo primero, vamos a hacer un ejercicio donde vemos cuál es la aplicación de ese complemento, ¿verdad? Y para eso, pues, como dijimos que él hacía un análisis depende del escenario que usted tenga. Y uno de los escenarios comunes que se dan siempre son los presupuestos, ¿verdad? Donde a usted le dicen, vaya, mira, aquí tenemos este valor. Este monto, esta cantidad de plata, esta cantidad de dinero, y yo quiero invertirla o quiero gastarla o quiero hacer una inversión de un negocio o de una X compra, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros tenemos un planteamiento de un problema donde nos dice, ¿verdad? Que se abrirá una oficina corredora de seguros, iniciará con dos asesores, aunque en un futuro podrán haber más, le dice. Y el dueño de la corredora tiene que invertir en equipo de oficina. Y para eso tiene un presupuesto de solamente $4,000. Entonces, la interrogante es, ¿cómo sería la mejor forma de hacerlo? Usted imagínese que este es un problema pequeño, ¿verdad? Pero imagínese cuando tenga usted un escenario bastante complejo, donde usted tiene que prorratear esa cantidad presupuestada entre un montón de ítems. Entonces, en este caso, dice que necesitamos equipo de oficina. ¿Ok? Entonces, dentro de todo este equipo de oficina que nosotros tenemos acá, es que tenemos que prorratear o invertir los $4,000 de presupuesto. ¿Ok? Entonces, para eso usted necesita, por lo menos usted necesita tener unos precios estimados de cada ítem para saber después cómo va a prorratear esa cantidad de presupuesto que usted tiene. Entonces, empezamos por ahí, ¿verdad? El mobiliario y equipo que vamos a necesitar, nos dicen, según el problema, es mobiliario de equipo. Mobiliario y equipo de oficina. Entonces nos dice
el señor del que va a abrir el negocio, que él quiere comprar computadoras, escritorios, sillas ejecutivas, impresor, sillas para clientes, archivador, tóner para impresor, resmas de papel para imprimir y engrapadoras. En este mobiliario y equipo quiere él inicialmente invertir los 4 mil dólares. ¿Ok? Entonces, y nos dan precios estimados de estos mobiliarios, ¿verdad? Así como cuando usted va a hacer una compra, por ejemplo, en su oficina, siempre averiguan los precios, averiguan los mejores precios para después hacer las compras, ¿verdad? Entonces, tenemos valores estimados de cada uno de esos ítems, que son computadoras, andan en un promedio de $850, los escritorios andan por $250, las sillas ejecutivas por 150, un impresor anda alrededor de $200, las sillas para clientes andan por $75, un archivador en $100, los tóner para impresor valen como $60. Las resmas de papel $5 y las engrapadoras $3. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de prorratear? ¿Cuál es la mejor manera de invertir mis 4 mil dólares de presupuesto? Eso es lo que nos va a ayudar el complemento Solvear. ¿Ok? ¿Queda claro entonces para qué nos sirve el complemento Solvear, estimadísimos? A trabajar con escenarios, ¿verdad? Con escenarios y usted, a través de celdas variables, usted encontrar un valor objetivo. Ok, entonces nos vamos a quedar hasta aquí ahora. Mañana vamos a terminar este tema de Solvear, haciendo algunos ejercicios y viendo todos los informes que también nos genera este complemento. Nos quedamos hasta aquí, estimados. Tengan todos buenas noches y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches.